Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los cordobeses se volcaron ayer con la causa de los trabajadores de ABB. Más de 4.000 personas se unieron a la manifestación que recorrió la ciudad en contra de un expediente de regulación de empleo. La capital tendrá un plan de prevención de incendios en pastizales cercanos a viviendas. Así al menos lo ha acordado hoy el Pleno. La Rambla celebra esta semana su Festival Internacional de Música. La entrada es gratuita. Más de 4.000 personas se manifestaron en la tarde de ayer contra el expediente de regulación de empleo presentado por ABB, que en principio afecta a 49 trabajadores de la planta cordobesa. A la convocatoria se unieron representantes sindicales de los partidos políticos de la ciudad y de las distintas administraciones públicas, entre ellos el alcalde de la ciudad y el delegado territorial de empleo. Como presidente del comité, lo primero agradecer a toda la gente que ha acudido. La verdad que vemos bastante gente. Esperábamos. Un buen, ...una buena asistencia, pero yo creo que, que supera las expectativas... ...y lo que nos queda, pues bueno, coger fuerza con esta manifestación... ...para afrontar el resto de periodo de consultas que nos queda... ...que continúa mañana en Madrid... ...y simplemente eso, aparte del agradecimiento a la ciudadanía... ...pues a los partidos que nos están recibiendo y apoyando... ...a las instituciones, a nuestros, a nuestros sindicatos... ...que nos respaldan y nos aconsejan". Aseguran que este aire no solo afecta a los trabajadores de la planta, sino a toda la ciudad, porque supone quitar un tornillo más a la fábrica y Córdoba no puede permitirse perder más industria. Eh, hay que luchar por la poca industria que va quedando en Córdoba. ABB pues, es una fábrica emblema en Córdoba y hay que defender cada puesto de trabajo y en ello estamos. Y nada más, seguir con fuerza, seguiremos con fuerza, nos queda la parte más difícil. Eh, la verdad que la, la empresa está presentando eh, avances muy, muy poco significativos en la negociación, está muy centrada en los despidos y en el cierre de la línea de interruptores, que es lo que todavía dificulta aún más este expediente, y seguiremos luchando con este apoyo y con esto, con la verdad, como, como he dicho antes, cogemos fuerza para afrontar la última, la última recta. Creen que si ABB desmantela esta línea de interruptores se estará hiriendo de muerte a la planta cordobesa, porque es probable que pierda atractivo para Itachi, que ha adquirido el 80% de la división de redes eléctricas de la multinacional. Por eso están intentando negociar también con esta última a través del Ministerio de Industria. Y, y creo que, ese, que esos movimientos se van a hacer. Lo que pasa es que todavía no nos ha llegado nada concreto, pero, pero bueno, estamos intentando que eso también, ese contacto, poder tenerlo y, y que nos ayude en, esta, en este expediente. Villegas ha criticado la actitud de la empresa que hasta el momento no se ha movido de su posición inicial y que parece no tener planes para la fábrica, tal y como refleja el plan industrial que ha presentado, que es muy general, no concreta nada ni aclara cuál es el futuro después del ERE. Los trabajadores de ABB han estado también en el pleno ordinario que se ha celebrado hoy en el ayuntamiento. Allí se ha aprobado una declaración institucional de apoyo a su causa. Consenso también a la hora de pedir un plan contra incendios en pastizales o la declaración de profesión de riesgo para la policía local. Todos los grupos han secundado en el pleno ordinario del mes de julio la petición de Podemos sobre un plan de prevención de incendios en zonas de pasto cercanas a viviendas. Y mira por donde, por desgracia, ya tuvimos que sufrir otro en la zona de Turruñuelo, que bueno dejó ceniza y humareda en una parte de la ciudad. La verdad es que ha tenido gran apoyo, hemos tenido que modificar alguna, algunos detalles mmm, como propuesta de los demás grupos, pero va al pleno por unanimidad, lo cual nos satisface y esperemos que eso signifique que efectivamente el año que viene tengamos un plan de prevención de incendios. Eh, que se empiece a aplicar mucho antes de que lleguen las altas temperaturas. No ha habido unanimidad, sin embargo, en la moción presentada por el PSOE pidiendo más inversiones para Córdoba en los presupuestos autonómicos que se aprueban esta semana. Estos presupuestos dejan a Córdoba, unos presupuestos que se van a debatir en esta semana en el Parlamento andaluz, como la séptima provincia en términos de inversión y la quinta en gasto por habitante. Y entendemos que esos 118 millones de euros que están previstos para invertir en la provincia de Córdoba, sin duda, no solo son insuficientes, sino que quedan muy lejos de lo que merece esta provincia y lo que necesita fundamentalmente una ciudad como la de Córdoba. Del Partido Popular ha salido la propuesta de declarar profesión de riesgo a la policía local y todos los grupos han estado de acuerdo. Tenemos que este colectivo no está tratado a día de hoy justamente en cuanto a la, las condiciones de, de su jubilación, porque hay una diferencia de tratamiento en función de una discriminación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cuanto a la consideración de profesión de riesgo y una petición que han hecho. Los sindicatos policiales de la ciudad de Córdoba, los sindicatos policiales también de la Comunidad Autónoma, es una proposición que se llevó y se aprobó por unanimidad, creo recordar, en el pleno del Parlamento, en el, la Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía. Ciudadanos por su parte ha propuesto poner en marcha una feria de los emprendedores acompañarle, ayudarle, asesorarle, formarle, ayudar a todas estas personas que quieren emprender para que el tejido emprendedor de córdoba crezca de una forma considerable y también ayudarles a que se estabilicen porque córdoba está llena de talento emprenden eh, muy a menudo pero luego eh, la duración de esas empresas pues no duran el tiempo que realmente nos gustaría. y entonces esta feria yo creo que reforzaría eh, el poder ...el poder llevarla, el, el poder mejorar esta situación". Y esta ha sido la reacción de Izquierda Unida. "...simplemente hay alguien que se ha inventado... ...que una feria es buena pa, para Córdoba... ...seguramente un amigo de la familia... ...y eh, pues lo que se dedican es a montar una moción... ...para desarrollar este invento de algún amigo de la familia". La portavoz de Vox, por su parte, ha querido expresar su disconformidad con el hecho de que no vayan a tener representantes en cuatro organismos autónomos, IMAE, INDECO, INGEMA e INDEP. Y que aunque la negociación no está del todo cerrada, Vox sí tiene claro que impugnará todos aquellos acuerdos de Junta de Gobierno Local o todos aquellos nombramientos de aquellos organismos autónomos de los que Vox se ha excluido. Entendemos que, que por responsabilidad y por obligación debemos estar en cualquier organismo del ayuntamiento para garantizar que las cosas se hacen conforme a derecho y, sobre todo, para representar a los 12.000 cordobeses que nos han dado ese mandato. Si tendrán representación, sin embargo, en los consejos de administración de todas las empresas municipales. Imposible, sin embargo, alcanzar el consenso en este pleno en torno a las medidas derivadas de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Izquierda Unida presentaba una moción pidiendo que se cumpla a rajatabla y Vox presentaba otra exigiendo su derogación y su sustitución por una nueva ley de concordia. Es, nos deja con cierto estupor. Porque estamos hablando de una ley aprobada hace poco más de dos años en la que se obtuvo el consenso de todo el arco parlamentario. Y eh, prácticamente estaban los mismos en el Parlamento. Eh, quiero decir que eh, es difícil. Es difícil argumentar una ley de concordia. cuando lo que va a hacer precisamente es romper el consenso obtenido. en el Parlamento Andaluz. Y el consenso obtenido con el movimiento memorialista, porque no olvidemos que esta ley fue una ley eh, plenamente participada. Eh, entendemos que, que es uno de los puntos de acuerdo que firmó Vox con el Partido Popular y que Ciudadanos aceptó y que garantizan eh, bueno pues la permanencia de Juanma Moreno como presidente de la Junta que es uno de los acuerdos de gobierno era derogar la actual ley de memoria democrática que no compartimos y redactar una nueva ley de concordia ¿vale? que pasará bueno entendemos que a reconocer un poco todas las sensibilidades y una ley que entendíamos nosotros que era más adecuada los concejales del Partido Popular han votado no a las dos y los de Ciudadanos han presentado la misma enmienda para ambas propuestas todos van a contar con nuestro rechazo porque entendemos que tanto la de Izquierda Unida, que lo único que busca es una polémica artificial, como ha buscado el anterior gobierno municipal Izquierda Unida y PSOE con todo este tema. Nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir, en concreto con el tema de las calles, que vamos a proponer recuperar los nombres tradicionales cumpliendo, porque estimamos que cumple la ley vigente de memoria democrática. Vamos a intentar, hasta el último minuto, todavía no lo hemos conseguido, que pueda eh, registrarse una enmienda por consenso con el grupo Vox para sustituir su propuesta que además carece de algún defecto técnico como ustedes mismos habrán podido comprobar pero bueno solo de menos eh, intentar consensuar una alternativa a una enmienda transaccional de tal forma que hablemos más de ley de concordia y menos de ley de memoria democrática de la mano de los propios vecinos y cumpliendo con la ley de memoria histórica recuperaremos los nombres populares de la Avenida Vallellano, Calle Cruz Conde y Plaza de Cañero. Al entender que forman parte de nuestra identidad colectiva, insisto, forman parte de nuestra identidad colectiva, cumpliendo en sus justos términos la legislación andaluza al respecto. Podemos y Partido Socialista han votado a favor de la moción de Izquierda Unida y contra la de Vox. Las propuestas de Vox en relación a querer cargarse una ley de memoria histórica absolutamente democrática andaluza. Y desde aquí, desde esta institución, también propone esto. Bueno, nosotros le contestaremos, como podéis imaginar, en, en el sentido totalmente opuesto. Parece que además una ley eh, que no salió, que salió adelante, sin un solo voto en contra, que tiene dos años y poco de vigencia, que viene a reparar ese daño que a lo largo de, de todo esto. Tiempo han sufrido las víctimas eh, de la dictadura franquista, antes de la guerra civil y de la segunda República. Nos parece que además eh, no debe de ser un argumento con el que se presente un grupo municipal que se estrena en este ayuntamiento y que la primera iniciativa que traiga este ayuntamiento sea precisamente la derogación de la ley de memoria histórica democrática. La jornada de hoy ha comenzado con un trágico accidente que ha dejado una persona fallecida en la capital. Pasadas las 8 de la mañana, un vehículo atropellado a un peatón en la avenida de Manolete, esquina con Manuel Fuentes Bocanegra, a la altura del número 14. Se desconocen las circunstancias exactas en las que se ha producido el suceso, pero varios testigos aseguran que la víctima podría haber cruzado la avenida de manera indebida y que se trataría de un hombre de avanzada edad. Efectivos de la empresa pública de emergencias sanitarias y de la policía local se desplazaron hasta el lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de esta persona. Pasadas las 10 de la mañana se autorizaba el levantamiento del cadáver. Como consecuencia del atropello, la policía ha tenido que cortar el tráfico a los coches que se dirigían al centro durante algo más de una hora. Del 17 al 20 de julio, la Rambla acogerá su Festival Internacional de Música, un proyecto de música y danza que tiene lugar en los jardines de Andalucía y que está consiguiendo acercar a los vecinos de la localidad espectáculos de carácter internacional. Cuatro espectáculos amenizarán las noches de la Rambla en la edición número 16 de su Festival Internacional de Música que comenzará mañana miércoles y se prolongará hasta el sábado. Este año, y tras el éxito cosechado en la edición anterior, pues conserva sus dos matices innovadores del año pasado, como es el de celebrarse en un periodo estival, porque en ediciones anteriores pues, no se ha celebrado en verano, y celebrarse al aire libre, en esos jardines de, de Andalucía, ¿no? Pues dando también a, al espacio natural un matiz cultural, en este caso, pues con la música, ¿no? Pues... Es una variedad de música eh, en todo tipo de estilo, desde eh, conciertos de, de música más clásica, mmm, danza, a flamenco y, y ensamble de, de baile y guitarra. Bueno, hay una, una variedad, son cuatro, cuatro espectáculos distintos. El programa arranca mañana con un grupo atípico, Ensemble Slava, compuesto por seis profesores, dos clarinetes, dos saxos, un cello y una voz prodigiosa que domina muchos estilos. El jueves será el turno del dúo Talismán, con un espectáculo de baile y guitarra en el que se combina el universo musical con la expresión corporal. La bailarina y coreógrafa Julita Cruzado utiliza un estilo clásico incorporando la técnica neoclásica que le permite expresar sus sentimientos. A la guitarra le acompaña Laurent Bustreau, profesor de guitarra del Conservatorio de París. El tercer espectáculo, ya el viernes, correrá a cargo de la compañía flamenca de María del Mar Ramírez, quien pondrá en escena España, un recorrido por diferentes palos del flamenco y la danza española con piezas de grandes artistas como Albéniz, Paco de Lucía, Dorantes o Triana. Por último, el día 20 cerrará el festival un concierto de piano y percusión en el que se podrá escuchar un programa íntegro de un compositor de Lucena, primitivo Buen Día. Todas las actuaciones serán a las 10 de la noche y el acceso será gratuito para todos los espectáculos. Esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 17 de julio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en descenso rondando una máxima de 36 grados y una mínima de 20. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a componente oeste. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la bonoloto celebrada ayer lunes 15 de julio: 1, 9, 14, 17, 25, 34. Número complementario: 38 reintegro 0. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 93.717, 93717. Nos acercamos al final, pero ya saben que no nos gusta marcharnos sin echarle antes un vistazo a la agenda cultural. Con la agenda terminamos. Gracias por acompañarnos un día más en las noticias de PTV. Hasta mañana.